La pandemia del COVID-19 truncó muchos sueños en el mundo, pero no pudo apagar los de Janet Peña Blanco, una madre comunitaria, docente de la modalidad familiar y estudiante de quinto semestre de Tecnología en Atención Integral a la Primera Infancia de la Universidad del Magdalena en el municipio de Santa Ana. Su historia de vida llena de esperanza. Tres infartos y una isquemia cerebral tras la muerte de su esposo por el virus, más el tiempo de recuperación por 3 meses y, por si fuera poco, una tromboflebitis, no fueron impedimento para que Janet continuara su formación académica en el centro tutorial del municipio de Santa Ana, donde cada fin de semana llegan los docentes de la universidad a impartir conocimiento para que ella y los demás estudiantes cumplan sus objetivos académicos. Mi cuerpo colapsó totalmente. Me dieron 3 infartos, me colapsó un riñón, entré a UCI por más de 20 días. De Santa Ana me remiten a Magangué, de Magangué me pasan para Cartagena y allá duré 3 meses internadas. Salí en diciembre y regreso a mi pueblo en enero de este año y estoy en ese proceso de recuperación. Retomo nuevamente las actividades académicas. La universidad ha sido también de ese gran apoyo porque he demostrado esas capacidades que yo tengo académica para superarme, ¿verdad? Janet hace parte del grupo de 76 madres comunitarias a quienes se les convalidaron sus conocimientos por experiencia, gracias a un convenio de cooperación entre la Alma Mater y la Alcaldía Municipal, y que próximamente, a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, CREO, las graduará como la primera cohorte de este programa académico. Esto es una evidencia de que sí se puede. Buscamos llevar la educación a las regiones para transformar la vida de las personas más necesitadas y más humildes de nuestros territorios. Estamos agradecidas infinitamente, tanto como con el municipio y con el rector de la Universidad de Magdalena, por tenernos en cuenta, porque queremos seguir capacitándonos.